Adolfo, ¿me va a hacer un favor bien grande, hermano? Vente a ver, si puede, hágale. Me va a prestar el caballo mañana bien madrugado. ¿Y eso para qué? ¡Ah! Yo no aguanto más, hermano. Me voy de la vereda. ¿Y qué pasa, pues? Pero no le diga a nadie. Ah, pero si vos sabes cómo soy yo. Es que me dieron plazo hasta mañana para irme a trabajar con los del uno y yo no quiero. ¡Ah! Pero vos sos muy de buenas. Ojalá a mí me hicieran esas propuestas. Oigan a este, no, no. A mí no me gusta ese trabajo. Prefiero este. Es más, yo no sé si a eso se le pueda llamar trabajo. Entonces, ¿para qué se va a ir? Quédese. Ah, es que ellos insisten en que me necesitan. Y no solo insisten. Dicen que es una colaboración de la vereda a la causa. Pero bueno, ¿lo del caballo qué? ¿Me lo va a prestar, sí o no? Ojalá lo tuviera. Ah, pues madre. Vinieron los del 2 y se me lo llevaron. ¡Vio! ¡Estamos escondidos! Eso que los del 3 no vienen tan seguido. Por eso hasta mejor que Gustavo se fue de aquí. Así no trabajas nadie, le digo. Se fue más que todo por lo de la hija. Él no se fue por lo de la hija, yo no creo eso. ¿Cuándo vino? Acabo de llegar. Ha estado lloviendo mucho por las cuchillas, por eso me demoré. Yo le insistí en que no tenía que venir tan pronto, pero ¿quién se la aguanta? Roberto, ¿y usted para dónde se piensa ir? Un tío en la ciudad me va a recibir. Y va a dejar todo. Piensa en la familia. La ciudad es muy dura. Esos después también van a salir. Es que ustedes confían en la voluntad de mi Diosito. Tantas cosas por las que hemos pasado y aquí estamos. Dios no nos ha abandonado. Eso sí es verdad. Mi Diosito no desampara a nadie. Mija, ¿y usted qué piensa? Y que sea lo que Dios quiera. A mí no me parece. Mientras tanto, tenemos que hacer algo nosotros. ¿Cómo así? Está desconfiando de la voluntad de mi Diosito. Usted es una incrédula. No lo soy. Pero no nos podemos quedar con las manos cruzadas esperando que él resuelva cosas que nosotros podemos. Sí, a ver qué. Ellos nos generan miedo, eso es cierto. Porque su poder reside en la violencia. Pero si nos apoyamos los unos a los otros, somos la voz de Dios. Además, Roberto no está solo. Yo voy a hablar con ellos. No, Rosa. ¿Cómo vas a ir si vos sos mujer? Eso es lo de menos. Ay, yo lo digo es porque ya sabemos lo que le pasó a la hija de Gustavo. Sí, ya nosotros conocemos bastante a uno. Estela no ha sido la única. ¿Y para qué, Rosa? Además, yo me voy mañana bien madrugado. No hace falta que vaya por allá. Yo voy a ir en nombre de la comunidad. Eso a ellos no les importa. Ay, Rosa, no se meta en problemas. ¿Para qué? Deje esto en las manos de mi Diosito. Mire, más bien ayúdenme ustedes aquí orando por mí y por todos nosotros. Yo voy a ir a ver qué puedo hablar con uno. Orando. Vamos a buscar el caballo. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Papá, la casa, espéreme. Yo uso el caballo porque es que lo tengo que comprar. Chaito, mamá. Pendejo, primero atiéndalo bien. ¿Una tapetusa o qué?
Patrón, Rosa viene para acá. ¿Cuál Rosa? Presidenta de la Junta. Ah, sí, claro. Patrón, yo creo que está que llega. ¿Y esa qué querrá, pues? Porque esta está buena. Aguanta su taponazo. Patrón, viene a interceder por Roberto porque el hijo de mi chica está diciendo que se va a largar mañana de por aquí. Permiso. Hasta luego. ¡Que se va! ¡Vamos es ya por él! ¡Muchachos! Una tapetusa para Rosa, que siempre será bienvenida por aquí. No, gracias. ¿Pero por qué tan remilgada la Rosita esta? Entonces, toquémonos una canción bien alegre. No se preocupe. La verdad, tengo un poco de afán. La cosa es que quiero hablar con usted respecto a Roberto. ¿Cuál Roberto? Patrón de la quebrada. ¡No sé quién le dijo que hablara! ¡Usted también! Mejor dicho, salgan y terminen lo que dejaron empezado. Bueno, Rosa, ahí no hay nada que hacer. Él quiere trabajar con nosotros. Aquí se les paga bien. Si son juiciosos, pueden ascender, sacar adelante esa familia sin tantos sufrimientos. Él no quiere. Usted lo amenazó con la familia. Eso es mentira. Yo no amenazo a nadie. Es más, yo no amenazo. Mire, ya bastante ha sido con llevársenos las cosechas y el ganado. ¿No le parece suficiente? Pero no confundas las cosas, Rosa, que no es lo mismo. Es una pequeña colaboración. Nosotros los cuidamos del 2 y del 3. Eso mismo nos dicen ellos. ¿Cómo que eso mismo dicen ellos? No les estarán colaborando. Cuidado, Rosa. Uno aquí trabajando como un berraco por esta comunidad. Como un huevón. Y vea cómo le pagan. Cuidadito, que ya saben cómo les iría si se ponen con esas vainas tan malucas e irrespetuosas con nuestro trabajo. Patrón, entonces primero hay que cortarle las manos. Sí, pero no se dice las manos, las patas. ¡Que sí! Un marrano que estamos preparando para el sancocho, pero sigamos nosotros con lo de nosotros. ¿En qué íbamos? En lo de Roberto. Ah, sí, en lo de Roberto. ¿Y el que es de voz Rosa, que lo querés defender tanto, ah? ¿Cómo que qué? Es un campesino de la vereda de toda la vida y hace parte de la comunidad. Me parece exagerada la cosa. ¿Cuánto diera yo porque usted se preocupara así por mí? No diga esas cosas, señor. Pero no me diga señor, que eso es muy formal. Vea, Rosa, yo le puedo ayudar. Tengo el poder para hacerlo. Bueno, demuestre que puede y no nos metan sus problemas a nosotros. Yo la voy a ayudar, porque yo soy bueno y misericordioso. Entonces no se lo lleve. Yo lo hago. Pero solo por usted. ¿De verdad? Sí, porque me ha caído muy bien desde que llegué a esta vereda. Desde luego que usted también me tiene que ayudar a mí. ¿Y cómo? Ya le dije, un cariñito. Déjese de tantos complejos. Es solo un momento. Usted me ayuda. Yo me ayudo. Todos nos ayudamos. Somos una comunidad. Todos nos ayudamos. Por el bien de todos. Escuche la música. Sienta las notas. Si ve que sí es posible. Usted me ayuda. Yo me ayudo. Ayudémonos todos. Saquemos adelante las diferencias. Eso, Rosa. Eso. Ya estamos como al principio. Como una comunidad. ¡Patrón! ¡Patrón!
se fue. Entonces vamos es por ella. No me diga lo que tengo que hacer. Pero claro que vamos a ir por ella. ¿Por él también? ¡Que no me diga lo que tengo que hacer! Pero claro que vamos a ir por él también. Recojan las cosas y los espero afuera. Siguió el niño. Le apliqué la otra inyección y nada. Baños en agua tibia y tampoco. Usted se tiene que ir ya, su mamá se va a encargar. El que se tiene que encargar es el con mi hermana. ¿Por qué no se ha ido? Váyase. No puedo, ya no me voy. Antonio está mal. Váyase ya, que nosotros nos encargamos de Antonio. Que espere al menos a que se le pase la fiebre. Las cosas están peor. ¿Cómo así, Rosa? No hay tiempo de explicarles. Lo mejor es que Roberto se vaya ya. ¡Hombre, espere! ¡Por unas dos kilos de Antonio! Olvida sus compromisos. Esos compromisos son infundados. No se meta, Rosa, que la están barrando como ahora. Hay personas que le ayudan sin ningún problema. ¿Cierto, Arnulfo? ¡Qué horrorosa! ¿A usted qué es lo que le pasa? Por lo menos lo visita a menudo. Como hoy que lo vi saliendo de su casa. Bueno, Roberto. Aproveche que está toda la familia reunida para que se despida. De aquí no se lleva nadie. Ustedes sí no colaboran. Tanto que se les ruega para que lo hagan. Si se lleva uno, nos lleva a todos. No me venga con esos discursos tan pendejos. Yo soy Lisette, y hace un momento fui Ismenia. He sido otras, pero también he sido otros. He buscado a Camilo Torres en mi hogar, en el teatro, en la calle, en la religión y en mi espíritu. Muchos se preguntan quién era Camilo Torres. Una de las respuestas es el cura guerrillero. Es un ligero resumen para hablar de un sacerdote cristiano que entendió que el amor al prójimo, si es verdadero, debe ser eficaz. Es decir, que va más allá de las meras palabras. ¿Pero qué le falta a las palabras? ¿Por qué no creemos en las palabras de los otros o en las propias? ¿Por qué se van como hojas en el viento? ¿Por qué hace años no era necesario firmar un papel? ¿Amar al prójimo como a mí misma? Puedo.
¿Será que lo tengo que amar para poder pensar en la humanidad de la cual también hago parte? El verbo amar no lo conjugo en imperativo. No. Me queda algo así como la solidaridad. Ahora, mírame a la cara. Soy una desconocida. Pero haz el intento siquiera de ponerte en mis zapatos. ¿Verdad que no te calzan? Apela a otro esfuerzo mayor. Piensa. Fui arrojada al mundo como todos, producto del azar. Y el azar es inescrutable. No creas que todo es conciencia y voluntad. Y sin embargo, hay que hacer algo por ser el agente de nuestro propio destino, para no depender demasiado de los demás. Muchas personas se ufanan de tener buenas intenciones, de su caridad y devoción, de su solidaridad. Hablan. ¿A quién le hablan? Muchos ven, juzgan, pero no actúan. Camilo Torres sí actuó. Ahora quiero ser la narradora de esta historia. De todas estas veredas de por aquí, la construcción de las vías, la escuela, los cambios de cultivo. Antes sembrábamos más comida. ¿Y usted cómo es que se llama? Alicia. Y luego, y así otra vez hasta llegar hasta la quebrada La Esmeralda. Ahí me di cuenta que el otro
tenía tiempo para estudiar. Estaba hablando con el alcalde, a ver si me ayuda con lo de la escuela. ¿Usted todavía insiste con eso, hombre? Claro que sí, Samuel. El estudio no sirve. Uno lo que necesita es trabajar como hediondo para conseguir plata para ir bueno. Yo le he insistido en que breguemos a mandar los muchachos, aunque sea hasta quinto, a la escuela de Quebrada Negra. Pero no. Además, pobres muchachitos, les tocaría caminar 2 horas de ida y vuelta. Doña María, por lo mismo, hay que construir la escuela acá. ¡El estudio no sirve para nada! ¡Claro que sí! Vea, el alcalde me dijo que si poníamos el lote, él nos daba la mano de obra y materiales. ¿Me interesa tanto póngale usted? Hombre, a mí solo no me da. Quizá con la ayuda de ustedes complete el tamaño del lote. Ah, no. Y descompletar la finca. Se terminaría viendo muy fea con un mocho. Pero el estudio sí sirve. Vea, es que me parece importante que los niños de la vereda aprendan a pensar de manera diferente y por el derecho, hagan las cosas de la mejor manera. Deje de hacernos perder el tiempo en discusiones tan pendejas. Más bien preocúpese por trabajar para que me pague la hipoteca de la finca. Ya está que se vence. Toda la vida, señorita. A mí me ha tocado ver los cambios de todas estas veredas de por aquí. La construcción de las vías, la escuela, los cambios de cultivo. Antes sembrábamos más comida. ¿Y usted cómo es que se llama? Que Alicia. Alicia. ¡Ay, hágale pues que nos está esperando! ¡José, don José, rica! ¡Niños, niños! ¿Y ahora qué le digo? Estaba pensando en empezar con estos niños, enseñarles algo. ¿Algo de qué? Si usted ni siquiera sabe escribir ni leer. Pues de lo que sé, lo que me ha enseñado la vida. Pero aquí no hay ando. Marta, ¿cómo no? Acá hay un espacio, allá hay otro. Ay, José, no se meta en cosas que a usted no le deben de importar. Pero mi amor, lo de la escuela se demora, y a este paso menos, no hay quien done lote de tierra. Y hablando de tierra, usted ya reunió el dinero suficiente para pagar la hipoteca de la finca. Yo creo que con la cosecha maíz lo reúno, tranquila. Yo lo digo porque usted es muy tranquilo. No pierda el tiempo con estos niños y enséñeles a trabajar como un berraco. Marta, todo su tiempo, sí. Bueno, pero se me hacen allí en el patio que yo voy a trabajar. ¡Con permiso, doña Marta! ¡Doña Marta, ¿cómo está? ¿Por dónde, don José? ¿Por dónde? ¿Por el patio? ¿A dónde? ¡Por aquí, ojate! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Niños! ¡Niños! ¡Comencemos! ¡Niños! ¿Cuál es la principal virtud que tenemos? ¡El cuerpo! ¡Las bolitas y el palito! ¡Niños! ¿Y el alma? ¿El alma? ¡El alma! ¡Que la muestre! ¡Que la muestre! ¡Que la muestre! ¡Mucha bulla! ¡Tomas! ¿Y los animales también? ¡Mira! ¡Mamá! ¡Ay, que yo tenía! ¡Yo tenía un perrito que no vino a deshacer los pasos! ¡Niños! ¿Qué ven dentro? ¡Las tripas!
¿Ahora qué ven dentro? ¡Las tripas, la lengua, la sangre y la mierda! ¿Ya qué ven dentro? ¡Las tripas, la lengua, la sangre y la mierda! Wilmar. Señor. Venga para acá. Vaya, Wilmar, vaya. Niños, ¿qué ven acá? ¡A Wilmar! ¡A Wilmar! ¿Ahora qué ven dentro? ¡La tripa, la lengua, la sangre y la mierda! ¡Don José! ¡Don José! Dígame, Teresita. ¿Qué dice aquí? Niños, no sé. ¡Ah, sí ve! ¡No queremos perder tiempo por acá, sí ve! Sí, señorita, sembramos cosas que antes no. A mí me ha tocado ver los cambios de todas estas veredas de por aquí. La construcción de las vías, la escuela, los cambios de cultivo. Antes sembramos más comida. ¿Y usted cómo es que se llama? No sé, pero usted ya me había preguntado el nombre. Ah, sí, sí, sí. Doña Armilla. Don José. ¿Cómo le fue? Bien. Don José, ¿trajo lápiz y papel? Sí. Don José, hoy voy a enseñarle la letra A. ¿La A? Una vocal. Vamos a hacerla, don José. Es una bolita y un palito. Listo. Don José, no coge el lápiz como cogiendo un asado en un machete. Aquí se coge la gente. Muy bien, don José. Bolita, palito. Esa es la A. Me va a traer una plana completica de la A para dentro de 8 días y nos vemos, don José. Y señor Armiña. Don José, hoy le voy a enseñar la letra M. ¿La M? Mírala. M. Uy, está más brava. Sí. Dos montañitas, mira. Vamos a hacerla. Una montañita, otra montañita. M. Muy bien, don José. Me va a traer una plana completica para dentro de 8 días. Y nos vemos, don José. La palabra mamá. Mamá. ¿Usted tiene mamá, don José? Se me murió. Ay, qué pesar, don José. Igual le voy a enseñar la palabra mamá. Mira. M-A. M-A. Mamá. M. A. Abajo no, don José. A un lado. A. M. A. Ahí dice mamá. Mamá. Y me va a traer una plana completica para dentro de 8 días y nos vemos, don José. Doña Armiña, no puedo venir tan seguido. Ay, ¿cómo así, don José? ¿Y por qué? La hipoteca de la finca está que se vence. Tengo que pagársela a Samuel. Hagamos una cosa. Voy a traer un radio para que sintonice la emisora Sutatensa. Usted va a sintonizar en el dial 800. 800. Ay, no le he enseñado los números, don José. Préstamelo. Acá, 800. Le voy a rayar para que la sintonice. Listo, doña Armiña. Por ahí derecho aprende, viene de vez en cuando y yo le doy indicaciones. Listo, doña Armiña, muchas gracias. Bueno, don José, con gusto. Thank you.
¿Dónde está Teresita? Don Samuel, la dejaron trabajando. Ah, qué buen hombre. Bueno, ¿cómo aprendimos esto? Mi mamá me ama. Bien. Amo a mi mamá. Mi mamá me mima. Mimo a mi mamá. Don José, ¿cómo se escribe el alma? Alma. Vea, alma comienza con la A. ¿Sí? Después de la A le sigue la... Niños, no sé. Ah, y puedo amar a otros que no sean mi mamá. De la quebrada de la Esmeralda, pasando por un lindero con Jorge Gómez, cruzando un riachuelo, y luego un chagual, y luego, y así otra vez hasta llegar hasta la quebrada La Esmeralda. Ahí me di cuenta que ese era un hijo de puta pobre. Thank you.
pensé que Arnulfo venía con nosotros. Lo dejé arreglando todo para que parezca que fueron los del dos. ¿Qué les había dicho? ¡Que lo pelaran del todo! ¿Es que acaso quiere que los mande a matar a ustedes dos? ¡Patrón, pero yo tengo una paliza! ¿Para qué quiere? ¿Yo qué les he dicho? No se burla a nadie. ¿Que no se burló usted? ¿Cómo de que no? ¿Cómo es que me niega un cigarrito? Patrón, pero si nosotros también no lo ha negado. Bueno, muchacha, me hacen lo que les dije. Y si no, mando a otros para que lo hagan. Por el derecho que les dé a ustedes dos también. Y primero le corto unas manos. Chivo Juan, ¿cómo va? Ya ve. Bueno, dejémonos de tanta vaina y vamos al grano. O le da usted, o le doy yo. Cálmate, cálmate, hombre. Que Juan no es cualquiera. Además, primero son las manos. Entonces, hacele vos. Nah, dale vos, que hace más frío. A mí nunca me han gustado las armas blancas. A mí tampoco. En el tiro de gracia de una vez. ¿Qué? A ver, hermano. Acá no es lo que usted diga. Además, el patrón dijo que primero las manos. Sí. Pero, un momentico. Pedro. Y después le cortamos las manos, el patrón no se va a dar cuenta. Hagámosle ligero antes de que el patrón llegue. ¿Es que? Es que, hermano. Pues, buenas noches. Bien. 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 Bueno, vamos, vamos, vamos. ¿La de la puerta roja o la de la puerta azul? La de la roja. Para Yanceli, con todo el sentimiento. Déjame, déjame sentir tus labios, morena. Déjame contarte un secreto en la boca. Déjame ser dueño de tu amor. Déjame. Pedro, Pedro, espera un momento. Pedro, somos compañeros. Hemos tocado juntos mucho tiempo. Yo no creo que por una gaveta del patrón tengamos que matar a Juan. Llevémosle el puesto de salud. Es el patrón, pero tiene que entender que la mano se le está yendo. A mí también me parece injusto. Voy por las mulas y vuelvo. Juan, párese, vámonos. Ustedes si no aprenden. Menos mal tienen un amigo bien querido. Deles. Tóquense en un antes de morir. Entonces primero las manos. Thank you.
sensibilidad social, que es la realización eficaz del amor al prójimo, cambiando o tratando de organizar ese movimiento para cambiar las estructuras en favor de las mayorías, entonces creo que es un sacrificio que vale la pena. Pero seguramente es totalmente formado, que le va a atribuir toda clase de intenciones mentiras, que va a hablar de lectura y que sabe cuántas cosas más. Y yo tengo la conciencia de que sigo siendo sacerdote y que aunque no lleve la cotada, el hábito no hace al monje y lo que le hace fundamentalmente sacerdote es hacer que mis hermanos se hagan entre sí en la forma eficaz. Y yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Pero de todas estas deformaciones y de tantas más sobre movimientos populares, sobre lo que hagan los que están luchando en el campo, los que están luchando en la ciudad, los que están luchando en cualquier terreno, porque ya hemos dicho que todos los revolucionarios son nuestros amigos, que tendrán que ver tomaremos la botería de todos los revolucionarios contra todos los antirrevolucionarios. Camilo nos dio estas tierras. Rodrigo, ¿y ellos quiénes son? Ah, sí, claro. Te presento. Él es Mr. Johnson y su representante. Él es prácticamente el dueño de estas tierras. Te las vendí. Don Rodrigo, Fidel y Cora no le notificaron que estas tierras les habían sido adjudicadas a estos campesinos. Este es un proceso legal del cual usted estaba siendo enterado. Y no me notificaron. Me parece muy extraño. Hay que ver qué pasó, porque el proceso ha sido regular. Carlos, ¿qué está pasando? Eso está muy extraño. Le voy a decir a Mr. Johnson que desista de la compra. Tranquilo, Carlos. No se precipite. Es un malentendido. Decirle que esos son mis trabajadores y que están recogiendo la última cosecha. Mañana ya no está. Padre Camilo. Les doy un día para que desocupen. ¿Y por qué se van a ir si por ley ellos tienen derecho a estas tierras? Ninguna ley les da ese derecho. Por eso les digo que tienen un día. Si no quiere que lleve esto a instancias superiores. Rodrigo, para que esté tranquilo, consulte con su abogado. Yo estoy tratando de arreglar por las buenas. Traten de hablar con el padre Camilo. Y así se evitan problemas. ¿Problemas? ¿Qué está pasando? Tranquilo, Mr. Johnson. Venga, voy a invitar a un aguardiente bien rico. ¿Aguardiente? Sí, aguardiente. Es un uniforme para... ¿Qué pasa, padre Camilo? Rodrigo, está desubicado. ¿Será posible que de Nicola no le hayan notificado? Me parece muy extraño.
Pero él se sentía muy seguro de que nosotros estábamos haciendo algo ilegal. No queremos volver a estar rodando por ahí, padre, sin tener en dónde vivir. Tranquilos, que yo sé qué estamos haciendo y el proceso lo hemos llevado bien. Lo importante es que estamos convencidos de que este ha sido nuestro objetivo. Tener una tierra propia para hacer lo que ustedes saben hacer. Sembrar, cuidar el ganado, educar a sus hijos y poder vivir con dignidad. Era de esperarse que un latifundista como don Rodrigo no quisiera ceder parte de sus tierras improductivas a una causa social. Nunca ha sido fácil ni lo será. Pero si nosotros resistimos juntos las injusticias, vamos a conservar estas tierras que les pertenece a ustedes amparados en la misma ley. Es que uno sin saber si sí o no, se queda muy berriondo, padre. Les dije que estoy seguro de que esto es de ustedes. En principio, don Rodrigo no quiere aceptarlo, pero lo tendrá que admitir. Rodrigo, entonces tú decirme que hoy esos campesinos salir de mis tierras. Yes, Mr. Johnson. Ok. Entonces hoy podemos hacer la ¿cómo dicen acá? La escritura. Exacto, la escritura, yes. Podemos hacerla hoy, ¿verdad? Yes, claro. Of course. Mr. Johnson. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa, Carlos? Mr. Johnson. Yes. Yo irme a los campesinos y ellos decir no irse de sus tierras. Really? Yeah. No decirle nada a Rodrigo. Yo tengo una mejor idea. Oh, Carlos, si tengo que decir. No. Rodrigo, no hablé más rato con tú. ¿Qué pasó? Carlos fue a campo. Campesinos están ahí todavía. No quiero irse. Tranquilo, Mr. Johnson. No es un malentendido, tengo unos amigos que me van a ayudar. Rodrigo. Si tú no resolver esto mañana, no habrá trato. Yo buscaré otro vendedor en la región y listo. Carlos, come on. Yeah. ¿De qué le digo a Mr. Johnson? Yo le dije que los campesinos ya estaban empacando para salir, pero como usted dijo que ya no iban a estar. Si lo conoce tanto, le hubiera dicho que no estaban y ya. ¿Sí? ¿Y después qué? Elpa, los vi ahí. Y el perjudicado soy yo. ¿Cómo así? Carlos, come on. Ok. Mire, yo fui a hablar con los campesinos. Ellos me dijeron que el asentamiento es legal, que ellos no se van a ir de ahí. Que si teníamos dudas, que habláramos con el padre Camilo. Mierda, Carlos. Pero yo tengo unos amigos que me pueden ayudar. Ayúdeme y a usted también le va a ir bien. Le doy su parte. Solo necesito que convenza a Mr. Johnson de que espere. Yo le puedo colaborar, pero tengo un inconveniente. ¿Cuál? Mr. Johnson me trata muy bien. ¿Me entiende? Eso no importa. Lo importante es que no se dañe el negocio. Carlos, come on, I've been waiting for you. Mr. Johnson. Los campesinos malentendido. Vaya, hable con Carlos, mientras que yo voy por otro barito. Vaya. ¿Qué pasa, Carlos? Mr. Johnson, don Rodrigo tiene muy buenas intenciones, pero la idea de él demorarse mucho long a time. Amén. No puedo esperar. Mis inversiones no esperar. Busquemos otro vendedor en la región, Carlos. ¿Y por qué no negociamos con los campesinos? Oh. Con ellos sí podemos firmar las escrituras. ¿Tú crees que sí podemos? Yo ya hablé con todos ellos. Y nos están esperando la notaría. ¿Really? Yeah. Carlos, vamos. Firmar la escritura. ¿Qué vaina con usted, Rodrigo? Ustedes me dijeron que me iban a ayudar. Claro, Rodrigo. Era lo que íbamos a hacer. Pero resulta que en esa sesión de junta, yo no pude ir, y el ministro de Agricultura tampoco. Camilo convenció a algunos con el discurso de la reforma agraria y ganaron por un voto. No sé. Yo ya tengo vendidas esas tierras a Mr. Johnson. Y el negocio está que se me daña. Eso tiene que ser pronto. Yo voy a hablar con César. Yo creo que una pequeña reforma a la ley te puede ayudar un poco. Y por ahí de paso a nosotros también. Eso espero.
César es que podamos demostrarle a esta gente que están usurpando la propiedad privada. Voy a ver qué puedo hacer, pero no te garantizo nada. Hacelo por Rodrigo. Además, eso también nos beneficia a nosotros. ¿Cuál Rodrigo? Pues el que estudió con usted el bachillerato. El que linda con una de las fincas suyas. ¿Cuál? Las Margaritas. Rodrigo. Pues el que nos ha ayudado en las campañas del interior y cuando usted fue alcalde. Ajá, pues claro, Rodrigo Mendoza. No, Rodrigo Espinosa. Ese. Él seguro nos va a ayudar en las próximas elecciones para presidente. No podemos dejar de echarle una manito. Ahora te traigo un regalo para que se lo hagas llegar.
escribió su reverencia. Se va a volver a coger la junta de cuenta de él con los discursos socialistas y populachos. Tranquilos, déjenme en eso a mí. Yo lo hago entrar en la razón. Ay, Dios mío. Camilo, estoy muy preocupado. ¿Por qué, Su Excelencia? Falta de educación en la doctrina cristiana. Muchos de nuestros feligreses se alejan atraídos por las falsas religiones. El comunismo es un mal que acecha nuestros más caros intereses, amenazando nuestra doctrina. Necesitamos desarrollar una pastoral en nuestra arquidiócesis que nos ayude a combatir estos males. Y he pensado que usted es la persona más indicada para ello. Me encantaría, Su Reverencia. Parece que el año entrante podemos empezar. No. Esta investigación me urge. Perdón, nos urge. Tengo que pensarlo, Su Excelencia. Mis otras obligaciones no puedo dejarlas así de repente. No se preocupe. Sí me preocupo. Hay gente que me necesita. Puede haber gente que lo necesite, pero la curia también. Gente hay en todos lados. Su Señoría, le pido que me permita terminar mis proyectos para poder dedicarme a pensar lo que usted quiere. No se preocupe. Ya nombré otro representante ante la Junta del Incora. ¡Y sin consultarme! No se preocupe. Es por el bien suyo. Pero Su Señoría... No siga interviniendo en asuntos políticos ni de índole social. Eso no está contemplado dentro de nuestras jurisdicciones. Pero si la Iglesia lo ha hecho en otras épocas, Su Excelencia, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Por el bien al prójimo. Recuerde lo que pasó décadas pasadas entre liberales y conservadores. Las directivas pontificias vedan a los sacerdotes intervenir en asuntos políticos. Ama y haz lo que quieras, dijo San Agustín. Te lo vieron pasar, pero nada. Pero nada, ¿cómo hacer? No lo sé. ¿Qué hubo, Ophelia? ¿Apareció o no? Nada. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Y si hablamos con don Carlos? Ah, don Carlos ya se fue, usted es bruta. Les tengo buenas noticias. La apelación que enviamos para que no se hiciera efectiva la nueva ley sobre el predio de don Rodrigo falló a favor de nosotros. ¿Qué pasa? Pues que ya le vendimos la tierra a Mr. Johnson. Carlos y Hernando nos dijeron que nos íbamos a quedar sin nada. ¿Y ustedes firmaron para que Hernando fuera representante y vendiera así nomás? Hay que insistir en lo que nos une, prescindir de lo que nos divide. No podemos vender nuestros ideales por el miedo. Nuestra convicción es seguir luchando hasta alcanzar nuestros ideales de justicia, dignidad y bienestar para todos. Pero aprendamos de nuestros errores. El interés individual no prime sobre el colectivo. Sabemos que las etapas que se avecinan serán infinitamente más duras que las que ahora nos ha tocado vivir. Y que si no confiamos los unos en los otros, si nos dejamos engañar por esperanzas mezquinas, seguiremos sin alcanzar nuestras más caras conquistas. La atribución concreta de la autoridad la hace el pueblo. Cuando una autoridad está en contra del pueblo, esa autoridad no es legítima. Y se llama tiranía. ¿Qué es la tiranía?